Doctor Sebastián Bustamante Esquén, presidente de la Comisión Organizadora de la UNAS, nuestra universidad. Dignísimas autoridades de la misma universidad, a los jóvenes estudiantes, a los padres, familia, al pueblo chotano, ministro de Estado que me acompaña, señor alcalde provincial, ingeniero Werner Cabrera, queridos hermanos y hermanas de Chota, me siento tan orgulloso de tener puesto este poncho chotano que no me la voy a permitir que me la pisen. Me siento orgulloso también al alumbrar esta alforja para llevar la esperanza del país y alumbrar la esperanza y el futuro de Chota. Y también tengo en la mano esta vinza para tener que, en nombre de los ronderos de Chota, controlar en mi gobierno los actos de corrupción y el terrorismo enquistado hace mucho tiempo, no solamente en el Perú. He venido a mi tierra porque el deber me llama. Y en el cumplimiento de mi deber, he venido a ser parte de oficializar ya de la recepción del local administrativo de la UNACH, y un compromiso claro que tengo que asumir, porque vengo de esa cantera de la educación peruana, cuando he tenido muchos niños sedientos de saber, que terminan la escuela y van al colegio, pero muchas veces por diferentes situaciones que tiene la familia, no pueden ser profesionales, no pueden ingresar a la universidad. Este es el gobierno que se va a comprar el pleito para tener el ingreso a las universidades, empezando por Chota. Queridos compatriotas, queridos hermanos, no solamente vamos a luchar para encaminar la universidad, la ciudad universitaria, sino también para que de una vez por todas se incremente el número de facultades que le corresponde a esta universidad. Solamente la educación salva a los pueblos. A la historia y la historia de los pueblos y el desarrollo de los pueblos no lo hacen los individuos. Lo hacen los pueblos organizados, lo hacen las masas. Estar en esta plaza es recordar con hidalguía las luchas que hemos emprendido con ustedes. Y desde esta plaza quiero asumir el compromiso para encaminar el desarrollo de Chota. Y no puede haber un desarrollo si su carretera sigue en pésimas condiciones. Inmediatamente, señor ministro de Comunicaciones, señor ministro de Transportes, asumamos de una vez por todas para que Chota ya no tenga problemas de la pista de Chiclayo, Cajamarca. De igual manera, acabamos de conversar en la misma municipalidad con el señor alcalde provincial para que nos rinda un informe inmediato para ver cómo está el problema del agua que viene acarreando a la provincia de Chota y darle la solución inmediata. Chota no puede estar mendigando por agua. Chota no puede estar mendigando por una carretera. No puede estar mendigando por su universidad. Y hago un llamado a las rondas campesinas. Hago un llamado a las rondas a nivel desde acá de esta cuna para que no se quiebren las organizaciones. Basta de estar divididos. Necesitamos que la ronda se una, el pueblo se una para sacar adelante este país, para sacar adelante a la provincia y a la región de Cajamarca. ¿Quién sabe, compañeros? Algunos no han entendido que los primeros días de nuestro gobierno es garantizar la vida y la salud de los peruanos. No hemos estado entretenidos en otra cosa. Y reitero, desde acá, desde esta plaza, no vamos a permitir que gente insensible a la necesidad del pueblo nos ponga en la agenda, porque hemos venido a comprarnos el pleito
juntamente con el pueblo, para darle educación, salud, agricultura a nuestro pueblo. Hermanos, solamente pedimos que hablemos un solo lenguaje. Basta de estar divididos. Autoridades, invoco que desde la universidad, desde la municipalidad, todas las autoridades, hagamos una agenda, así como hemos propuesto a los gobernadores, al Congreso, a las autoridades distintas del país, a hacer una agenda que se llama la Agenda Perú, la Agenda País. No hace mucho recibí al gobernador regional de Junín, a todos los congresistas de Junín, a los alcaldes de Junín, y traían su preocupación diciendo: ¿sabe qué, señor presidente? Acá le ponemos en su mesa la Agenda Junín. Trabajemos por la Agenda Chota, trabajemos por una sola agenda para no quebrar los presupuestos, pero también seamos vigilantes que de los presupuestos que se destinen al pueblo, ayúdenos ustedes a tener que controlar y sancionar a la corrupción, venga de donde venga, caiga sobre cualquier persona o caiga quien caiga. Queridos compatriotas, hay mucho por hacer en este pueblo. Por eso hago una convocatoria también a mis maestros. Hasta el mes de febrero habremos hecho el esfuerzo de hacer un trabajo concerniente al cambio de la currícula nacional, para que se inserte desde la inicial, primaria y secundaria, y se elabore con la misma universidad. Compañeros, compatriotas, el día de hoy estamos cumpliendo con un compromiso de entregarle un bono familiar de ANAPA y Perú, y espero de que las familias, a través de este gobierno, algo tengamos que amortiguar. Pero eso no es suficiente. Bajaba algunas regiones y gritaban en las calles: Pedro, no queremos bono, queremos trabajo, queremos que se reactive la economía, queremos que se estabilice el país. Para eso hemos venido, que para eso estamos acá. Y desde Chota anuncio de que nos vamos a comprar el pleito para recuperar el gas de Camisea para todos los peruanos. Muchos no quieren. Hay personas que no quieren ver el desarrollo del país porque se han acostumbrado a decir que estamos en un crecimiento económico. Ya es tiempo que el crecimiento esté equilibrado con el desarrollo del país. Y en ese marco también hablábamos con el alcalde provincial para integrar a nuestra provincia con sus 19 distritos. No pueden haber distritos aislados de la provincia de Chota. Y reiterando al motivo de esta presentación, quisiera manifestarles de que también nosotros nos reunimos con las autoridades de la Universidad de San Marcos y de la UNI. Y justamente nos hablaban de la Universidad de Chota, porque no firmaron convenio con San Marcos y con la UNI para que jóvenes estudiantes tengan que educarse acá en su propia tierra, en su propia cuna. Queridos hermanos, el Palacio de Gobierno está abierto hoy en día para los campesinos, para los obreros, para los chotanos. Los espero allá para ponernos de acuerdo y trabajar. Pero no nos quitarán el sueño de seguir ofrendando este esfuerzo por la educación de nuestro pueblo, por esta UNACH que tanto nos ha costado, señor Sebastián. ¿Acaso no hemos llenado la plaza acá exigiendo una lucha permanente por tener la Universidad de Chota? ¿Acaso no hemos luchado desde esta plaza por tener una pista? ¿Acaso no hemos luchado también por herencia que nos han dejado nuestros hermanos chotanos para luchar contra el terrorismo? Seguimos en esa brega y lo seguiremos haciendo.
Fuerza, compañeros, hermanos de Chota. A nosotros no nos va a distraer otra cosa, sino más bien seguir luchando por las poblaciones y las familias más humildes del país. ¡Viva Chota! ¡Viva Cajamarca! ¡Viva la UNACH! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Muy buenas tardes.